Primero, para México es muy importante la salud de las mujeres y dentro del problema que tienen las mujeres, sobre todo en los últimos años, las mujeres jóvenes, es padecer cáncer de mama. Hemos logrado disminuir en una gran medida el cáncer cervicuterino con todas las medidas que se toman de prevención y detección oportuna. Pero desafortunadamente, como en el mundo entero, el cáncer de mama ha aumentado en los últimos años, en México 14%. Pues, principal en las mujeres jóvenes pues es la detección oportuna a tiempo. Se ha hecho un gran esfuerzo y yo creo que aquí debemos de decir que mucho del esfuerzo que se ha hecho en nuestro país no solo es por el gobierno, sino por todas las organizaciones de la sociedad civil, como la de Tómatelo a Pecho, que encabeza la doctora Felicia Noll y que nos ha permitido cambiar la norma oficial mexicana para que se inicien las mastografías a las mujeres de 40 a 49 años. Y México ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años porque se han aumentado de una manera muy importante las mastografías en las mujeres jóvenes para la detección oportuna y el manejo. Sabemos que si se detecta a tiempo, es curable y eso es lo más importante para las mujeres de México. Por otro lado, pues nosotros tenemos el Seguro Popular que cubre las enfermedades que producen gastos catastróficos y tenemos desde el 2004 la atención de los eventos que producen gastos catastróficos. El cáncer de mama es uno de ellos y en los últimos años hemos podido atender casi 10.000 casos por un monto de 1.800 millones de pesos, lo que significa que las mujeres han podido atenderse aún sin contar con recursos económicos porque están cubiertas por el Seguro Popular, que es pues la institución que cubre a las personas que no cuentan con seguridad social.